86. The Moonlight Girl. 86. Un amor dividido. El gran reloj central del colegio marcó las 7 de la mañana del nuevo día, despertando al letargado alumnado, entre ellos a una simpática jovencita rubia que la noche anterior había llorado hasta quedarse dormida, con pereza y refregándose los ojos para volver de lleno al mundo real. Candy se incorporó en la cama, dándose cuenta de que le había agarrado el sueño con el uniforme puesto. Agradeció entonces que fuese una obligación en el San Pablo que todos los estudiantes tuvieran por lo menos dos de los mismos atuendos de repuesto, guardados ordenadamente en el armario, tanto del blanco como el celeste de uso diario como del negro, con ribetes blancos de parada. Era responsabilidad asimismo sí mismo de cada dueño entregarlos para el lavabo de mucama, que estuviera asignada al pasillo correspondiente de su sección. Cada semana Candy se puso a reparar unos segundos en ello al tiempo que se desvestía, y colocaba el uniforme usado en la cesta de la ropa para dejarlo listo para entregar, antes de entrar al baño a asearse. Se sentía agotada luego de haber superado esa noche turbulenta y febril, en la que se le hiciera tan difícil conciliar el sueño. Tuvo tiempo para pensar en la mañana acerca del problema que le aquejaba, que podía parecer superficial a simple vista para alguien que no lo volviera, pero alguien a simple vista para alguien que no viviera, pero en cambio para ella consistía. Un asunto decisivo que la mantenía entre la espada y la pared. El tener que elegir entre dos caminos tan diferentes la asustaba. En uno ya había andado gran parte del recorrido e intuía cómo continuaría el trayecto hasta el final. Era un camino seguro, tranquilo, pero lleno de luz en tanto que el otro. Algo sombrio pero atrayente. Sombrio pero atrayente. Le resultaba una aventura nueva excitante un sendero que le invitaba a explorar aquel dilema no dejaba de darle vueltas en la cabeza el hacer lo correcto o el de dejarse llevar por lo que gritaban sus juveniles hormonas y sus alocados sentimientos Sintiéndose culpable de sus pensamientos, una vez vestida y ya lista para asistir a clases, se acercó hacia su cómoda para abrir el primer cajón, en el cual dentro de una cajita pequeña conservaba sus más valiosos tesoros: el medallón del misterioso príncipe de la colina, el precioso colgante en forma de cruz, obsequio de la hermana María, la fotografía de Anthony de niño y, por último, su adorado anillo de compromiso, el cual. Por lo general solo se quitaba para dormir, pero que curiosamente el día anterior en que había ocurrido su episodio con Terry, Celia había quedado olvidado, como si el propio Anthony, aunque no estuviese presente, no quisiera ser engañado. Observó la sortija descansar en el fondo de la caja y la tomó despacio sintiéndose indigna de volver a portarlo pero reconociendo que sería más culpable de no hacerlo tomándolo en la palma de la mano, lo apretó contra el pecho. Anthony no merecía su traición, su vil comportamiento, no cuando él había puesto lo mejor de sí en la relación que mantenían ante la tormenta de contrariedades que era ella. Era su deber sincerarse con él. Contarle lo sucedido aunque resultara infame y doloroso, aunque corriera el riesgo de no quisiera volver a verla nunca más, castigo que se merecía por su inmadurez, por el egoísmo, por no querer dejarlo ir a pesar de todo, por sentir que ese amor que ambos compartían lo llevaba calado en los huesos como si fuese parte de ella. Al final no era tan segura como en otros tiempos se hubiera considerado. Era tan solo una chica que entonces rogaba al cielo para que las cosas no terminasen mal. Su ánimo de por sí esa mañana no era el mejor, pero se vio agravado cuando al salir de la habitación rumbo al comedor para desayunar, la mayoría de las chicas que se encontraban en el pasillo de su sección se voltearon sin disimular a verla y los murmullos no se hicieron esperar. La verdad le cayó de golpe, sin piedad. Comprendió que la hazaña de Terry en el salón de música había trascendido de forma inmeditada y que para entonces ya debía de estarse enterando todo el colegio. No había ni siquiera terminado de bajar la escalera principal cuando se sintió terriblemente afectada por la vergüenza y la culpabilidad de lo que había permitido que pasara. Quienes antes la admiraban ahora hablaban mal de ella, hablaban mal de ella y la miraban de reojo con censura y decepción. Anthony con su liderazgo innato y su carisma a esas alturas se había transformado en una leyenda del San Pablo y su ausencia no disminuía el cariño sembrado en sus amistades y seguidores, lo que hacía aún más inconcebible su sucia traición. El saberse en la mira de todo el mundo la hizo dar vueltas la cabeza por lo que decidiéndolo, de pronto terminó desviándose de su camino para dirigirse a la enfermería, prestando la atención por primera vez en el día al estado afriebrado en el que se encontraba a causa de las intensas emociones que la embargaban. El departamento médico era un buen lugar además para esconderse. La hermana Margaret, que por sus conocimientos era la encargada de la atención allí, se sorprendió de verla tan temprano, mas no se negó a ayudarla. Candy, como la buena mentirosa en que de un tiempo allí se había transformado, tuvo que exagerar los síntomas de sus malestares en busca de que le permitiesen permanecer ahí al menos unas horas. No se sentía preparada para enfrentar todavía la realidad y creía que quizás un poco de descanso, como era debido, le despejaría en algo la mente, otorgándole el valor además para salir a enfrentar a todos con la cabeza en alto. La hermana Margaret, luego de examinarla, llegó a la conclusión de que su caso era un cuadro de estrés y preocupaciones, lo que Candy se encargó de corroborar, señalando como motivo su esfuerzo por mejorar en sus estudios, algo que convenció a la monjita que optó por vigilar cómo ebuciolaba luego de darle a beber una infusión de té de Valeriana, a manera de calmante y le recomendó que reposase allí durante las primeras horas de clase, por lo cual emitió una justificación escrita que luego ella misma se encargaría de entregar al maestro dirigente del curso. Candy sin opinar nada más. Aceptó. Candy, entiendo que desees mejorar tus calificaciones, pero debes cuidarte de no hacerlo a costillas de tu salud. Tu bienestar es lo primero y sin salud no hay nada. Le recomendó la joven monja al notarla agotada y ojerosa. Sí, hermana Margaret, tiene razón. He actuado de forma inconsciente. Candy admitió, pero no refiriéndose exclusivamente al tema en cuestión. Está bien. Espero que lo tengas en cuentas. Ahora, permanece aquí e intenta dormir un poco. Te hará sentir mejor, indicó la hermana. Yo iré al comedor a desayunar y te traeré algo. No me tardo. Se lo agradezco muchísimo. Candy le expresó de corazón mientras procedía inmediatamente a recostarse en uno de los pequeños cadres de la enfermería se arropaba y cerraba los ojos intentando con ello calmar sus angustias la medicina poco a poco empezaba a surtir efecto haciéndola sentir más calmada las primeras clases en ese día tocaba en el curso de Candy era francés dictada por Mademoiselle Annabelle de Font una renombrada maestra y dama de alta alcurnia a la que le encantaba siempre vestir a la última moda parísima. Poco después que sonara la campana luego del desayuno, la hermana Margaret se hizo presente aprovechando para hablar un momento con ella y exponerle la justificación de Candy por su inasistencia. Tiempo que las alumnas al oír mencionar el nombre enseguida empezaron a murmurar entre ellas. Los chismes en ausencia de la aludida parecían volverse cada vez más grandes. Y Elisa y su grupito eran, en parte, las principales responsables de ello. Annie y Patty, que preferían mantenerse al margen en busca de no discutir, se negaban a contestar cuando se les acercaban a preguntarles si estaban al tanto o de acuerdo con el afaire de Candy y Terry. Lo que ambas con mucha tolerancia preferían ignorar y no emitir comentarios al respecto. Reconocían en su interior estar en parte resentidas con su amiga por no haber confiado en ellas y contarles todo lo que ocurría entre ella y el rebelde. Pero se daban cuenta que al final no eran quienes para reclamarle nada. Y Candy no era una niña, sino una joven consciente de lo que hacía. Quizás fue la culpa la que la enfermó. Se burló Elisa. Haciendo reír a sus amigas, luego se acercó sigilosamente a Annie y a Patty, que tenían pupitres contiguos, aprovechando que la maestra todavía seguía platicando con la hermana Margaret sobre otros asuntos estudiantiles. Su amiguita no va a poder esconder las cosas por siempre esta vez. Ha llegado muy lejos y todo el colegio lo sabe. Está inmersa en una bomba a punto de hacer explosión y yo estaré allí para verla caer. Ya veremos cómo se libra de esto. Le dijo sonriendo de forma malévola. Por suerte, la profesora retomó el control del mando de la clase en ese mismo momento. Atención, atención. Silbois Plaint profirió. Silbois Plaint requiriendo la atención de todas. O sea, su asignatura. ¿Cómo me pasa y ver que todo el curso está preocupado por la salud de Mademoiselle White? Permítanme informarles que ella se encuentra en el departamento médico. Puesto que dice no sentirse muy bien. Así que si alguien desea puede pasar a visitarla. Puede hacerlo una vez finalizada mi hogar de clases. Ahora. Pasemos a los conciertos, dijo en claro. Elisa y las demás miembros de su grupo, mientras tanto, sonrieron entre ellas con malicia y burla. ¡Dios mío! Formulando quizás en su interior todo tipo de conjeturas. Patían y, mientras tanto, intercambiaron miradas de preocupación. Miradas de pantilla. Como buenas amigas, ambas solicitaron permiso luego a la presidenta. De la clase para ausentarse en la siguiente hora y poder visitar a Candy, en la enfermería. El enterarse que el profesor de matemáticas no asistiría ese día a clases por tener un problema familiar fue de mucha ayuda, lo que les dejó tiempo libre y debían aprovecharlo. Regina, quien había vuelto a ser reelecta líder del corso, lo sorprendió un momento antes de contestar. Candy siempre le había caído bien y consideraba que era una buena chica por lo que no daba crédito a las habladurías que rondaban por todos los lados sobre ella y la oveja negra del San Pablo, ni a los sucesos comprometedores que supuestamente se habían dado en su ausencia. Así que al final, accedió. y Patty, se lo agradecieron. Candy, ¿estás segura de que te encuentras bien? Patty quiso confirmar, no muy convencida, en tanto le ayudaba a su amiga a sentarse en la cama. La palidez y el cansancio reflejado en el rostro de la joven rubia, usualmente tan vivaz, era. ¡Helermente! Detonaba siempre vista que estaba sufriendo. En serio, ya estoy mejor, chicas. Les agradezco su preocupación. Candy reconoció con una hábil sonrisa que no le llegó a su apagada mirada. Me dio tan solo un poco de fiebre, pero ya me está pasando, explicó. Se sentía para entonces algo adormilada, en parte por el efecto del remedio ingerido y también a causa de viendo la recomendación de la hermana Margaret. Había aprovechado para tomar una siesta hasta que Patty y Annie se hicieron presentes para despertarla. Candy. Por todo el colegio se dicen cosas. Annie, que hasta entonces había permanecido silenciosa, decidió hablar, creyendo que era el momento adecuado, porque no se trataba del cuento, de que todo aquello se debiera a un exceso de estudio por parte de ella, y en cambio sí creía que los problemas sentimentales eran los que podían estar repercutiendo en su salud. Candy Cabizbaja entendió al instante que era lo que iba a contar y no supo cómo responder, simplemente bajo la mirada, al tiempo que la oía contemplar su frase. Todos comentan que Terry y tú tienen algo. Una vez más, un intenso sentimiento de aflicción la atacó mientras tenía que cerrar los ojos para soportar enterarse de lo que sucedía a sus espaldas. Más, sí, más allá de las puertas del departamento médico, que entonces la refugiaban, Patty notó al instante lo difícil que se le hacía soportar escuchar sobre aquel tema, por lo que Miró a Annie en forma de reproche para que se abstuviera de Annie no siguió insistiendo en querer conocer la verdad, pero la conocía también a Candy, más que como amiga, como buena hermana, por lo que comprendió que su afectado silencio era de por sí una confesión. The moonlight Girl. 86. Un instante de inconformidad. Un instante de incomodidad se formuló entre los tres, pero Patty, conciliadora, lo rompió sugiriendo como la distracción que aprovecharan para ir a dar una vuelta por el jardín a tomar aire fresco. Clase. Las chicas aún algo tensas se mostraron de acuerdo y la siguieron. Patricia, que no tenía muchos amigos, se sentía contenta de que pudiesen estar reunidas de nuevo las tres como de costumbre, tanto que decidió dejar de lado y olvidar el problema que las turbaba. Y en lugar de ello, hacerles partícipe, sobre todo a Candy, de su propia felicidad para ver si con ello lograba contagiarla un poco. Tengo que contarte una novedad. Te va a encantar, le dijo con emoción antes de hablarle sobre el buzón secreto que habían implementado con Estira. Candy no dejó de sorprenderse y maravillarse ante la ocurrencia, reconociendo que le parecía de lo más ingenioso. Patti la condujo entonces junto con Annie al árbol que le servía de buzón, donde revisó con la mano en el hoyo, acerca de las raíces para retirar la correspondencia y para su asombro, halló dentro de dos cartas y no una como esperaba. ¡Qué raro! Estir nunca me envió dos cartas al mismo tiempo, musitó para sí misma, revisando los sobres y notando que eran distintos. Esta dice que Candy observó de inmediato, sorprendida y aludida al oír que era para ella. Se sorprendió aún más. ¿Qué? preguntó mirando la misiva en manos de su amiga. Patty enseguida se la entregó, pero no supo reconocer la caligrafía del remitente que había manuscrito el nombre en mayúscula. Era curioso que Candy apenas. Enterándose de la secreta modalidad postal, ya recibiera correspondencia más ella, sin complicarse, se encogió de hombros y abrió el sobre para saber de qué se trataba. Su impresión entonces fue en aumento al leer de quién era. Candy, debo hablarte urgente. Te espero esta noche en el establo a las ocho Atentamente, Terrence. Postdata: rompe esta carta después de haberla leído. Candy no lo podía creer. Aunque toda la carta estaba escrita de la misma manera en el sobre la letra e imprenta, lo que le hacía difícil reconocer si era o no la caligrafía de Terry. Tenía el modo personal en el que él le gustaba firmar. Punto que le llevaba a considerar que no podía ser más que suya, sin embargo, el requerimiento escrito la dejó pensando en silencio durante varios segundos. ¿Sucede algo malo? Te pusiste pálida, comentó Annie algo de fastidio debido al sigilo. ¿De quién es? Quiso saber. Candy dudó antes de responder, pero al final no le quedó más que hablar. ¿De Terry? Digo sin dejar de observar la sospechosa misiva entre sus manos. ¿Qué? Esta vez patty fue la asombrada. ¿Pero cómo? Quizás estir se lo contó. Son amigos después de todo. Candy supuso que a las otras no le pudieron objetar. ¿Y, y qué quiere? ¿Qué quiere? Basilopati, en preguntar, con cierto recelo, pues Terry no dejaba de intimidarla. ¿Qué quiere verme? Les contó Candy con cierta inseguridad y consciente además de que les había estado ocultando a ambas muchas cosas, haciéndola de lado esa noche. Continuó, las dos chicas se quedaron boquiabiertas. ¿Y vas a ir? Annie preguntó con preocupación. Dice que tiene algo importante que decirme, no lo sé. Candy dudó. Candy, expresó Patty angustiada, para hacerla desistir, pues era algo peligroso y comprometedor, además de que intuía que las cosas podían terminar mal. Candy, ten cuidado con lo que haces, le recomendó Annie con seriedad. Cada vez se le hacía más difícil creer el inusual comportamiento de su mejor amiga. Lo tendré, contestó Candy, no dispuesta a permitir que empezaran a darle sermones. Y decidió retirarse primero al aula de clases, colocando la extraña carta entre sus libros.